culminan los actos de celebración del año dual España-Japón, que conmemora el cuarto centenario del inicio de las relaciones diplomáticas hispano-japonesas. Hace 400 años una misión desde Japón vino a España a entablar relaciones comerciales, fruto de un desastre muy grande que sucedió con un terremoto y un tsunami igual al que sucedió en el año 2011. El objetivo ha sido impulsar el entendimiento mutuo entre ambos pueblos y abrir nuevos horizontes en las relaciones bilaterales de cara al futuro. Este año dual pretende tres grandes objetivos. Por una, dentro de lo que es el marco de la marca España, fomentar una relación más dinámica y diversificada entre ambos países, generar nuevas oportunidades económicas, tanto para Japón como para España, y proyectar una imagen moderna y actualizada de nuestro país. Uno de los actos simbólicos para cerrar este centenario ha sido la plantación en los jardines del Museo del Ejército de Toledo de dos nuevos sakuras, los que conocemos en nuestro país como cerezos japoneses. Sino el arraigo de la tierra hacia estos árboles, que le va a dar la vida y va a perdurar. Lo mismo que Corea y los españoles hicimos con los japoneses. Y esperemos que este arraigo de estos cerezos sakuras hagan que nuestras relaciones bilaterales entre los países sean cada día más duraderas y más fuerte. Un gesto simbólico y emotivo para los japoneses que certifica la buena relación entre ambos países.